Vosotros qué decís. ¡Dame, puta! ¡Me he cagado! ¡Uy, qué mala hablada! ¡Me he cagado! ¡Dame mi comida! ¡Dame mi comida! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Me pones como yo cuando tengo hambre! ¡Oh, me lo comen todo! Nerea, ¿estás bien? Nerea, Nerea, ¿estás bien? ¡Deja de grabar! ¡No! ¡Deja de grabar ya! Nerea, tranquila, no tranquila, tranquila, tranquila. ¿Dónde está Julián? ¡No lo sé! ¡Se lo han llevado! ¿Quién? ¡No lo sé! Vale, quédate aquí, quédate aquí. ¡Oliver! ¿Qué coño haces, tío? ¡Ah! ¡Quieto, te mato, gilipollas! Este es un mensaje para vosotros, investigadores. Hemos vuelto y tenemos el control. Nunca más sabréis quién está de nuestra parte, quién es uno de nosotros. A partir de ahora, somos nosotros los que mandamos aquí. Y muy pronto. ¡Seréis nuestros! Eres lo peor. Es un me. Disculpe. Disculpe. Esto no es serio. Disculpe. ¿Es usted Traisa? Qué bien huele esa alma humana. Pero no puedo alimentarme de ti. Ahora eres... amigo. Efectivamente, sé que eres muy sabia. Por eso estoy aquí. Sé que los humanos y los seres del mundo de los sueños no nos hemos llevado muy bien estos siglos, pero... bueno, ahora tenemos un enemigo en común, ¿no? Ven, ven, acércate. Necesito de tu energía para poder ver más. Dame tu mano. Los veo. Vienen hacia aquí. Tienen la tez gris. No blanca como nosotros. Anat es su líder. También se dirige hacia aquí por un túnel. Un túnel rojo. ¿Un túnel rojo? Sí, puede ser. Hemos tenido muchos casos últimamente con una extraña luz roja. Veo más. Veo más. Están poseyendo cuerpos, cuerpos de humanos, pero también cuerpos de entes. Escuchadme, tened mucho cuidado. Cualquiera de vosotros puede ser un seguidor de Hanat, puede estar a vuestro lado, creer que es vuestro amigo. Son muy listos, os podrán engañar. Tened cuidado, tened mucho cuidado. Raisa, creo que ya están aquí. Vienen a por nosotros. No, no, no es un lugar seguro. Hay que irse, ¿vale? Sígueme, sígueme. ¿Este es el mundo que quieres conquistar? No sé, me parece bastante insignificante. Nébula, se empieza por poco
se consigue todo. Este es el lugar perfecto. La transición entre el mundo de los humanos y el plano onírico. Desde aquí nos haremos con el control de todo. ¿Han comenzado ya con el despliegue? Por supuesto. Han comenzado con los primeros dirigentes. Nos han poseído los nuestros. Y están desatando el caos. ¡Bien! Es maravilloso. ¡Sí! Sabía que serías una buena mano derecha. ¡Lo primero es ir a por esa tal Sofía Ledesma! Tenemos al apestoso de su amado, Fedestes. ¿Cómo uno de los nuestros se puede enamorar de una humana? Humanas. Sofía vendrá a por él y caerá como las moscas en la mierda. Totalmente. ¿No era ella la que decían que era la elegida para matarte? Esa profecía dice que Sofía es el inicio de mi fin. Habla también de un elegido. Alguien que puede lograr matarme. Así que dudo mucho que sea ella. En tan solo unas horas, el mundo será nuestro. Y nada ni nadie lo podrá impedir. Ahora, ponte a trabajar. Es una orden. Nada ni nadie lo podrá impedir. Veremos. Tú, insecto, ven. Ven aquí. Tú y yo vamos a hacer negocios. Sí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es simplemente una rata insignificante, ¿verdad? Ya. Ahora no podemos hablar. Corre, dale. Y en cuanto a vosotros, sed listos. Nos veremos pronto. Pues nada, cariñito. ¡Ojalá! ¡El diablo! Pues empezamos ya, pequeñas putitas. Así que vamos a ver qué liamos. ¡Ay, puta! ¡Ale, ale, con el palito! ¡Muy puta sois para la que tenéis! Vale. Porque es que hace muchísimo tiempo, a ver cómo os digo esto, vivían los seres humanos o la gente del plano onírico y vivían en paz. Pero ¿qué pasó? Que había alguien admirando desde lo lejos. Y ese alguien se llamaba Hanat. ¡Ay, sí, qué tranquila! Seguro que Hanat lo que hizo fue básicamente esperar la oportunidad para hacerse con el control de todo. Y claro, ese control lo que llevó fue a crear el túnel rojo, el famoso túnel rojo que todos conocéis. Ese túnel se llevó se os ha caído todas algo, las almas chicos. Y los cuerpos poseídos. Una vez poseídos, Hanat se hizo con el control de todo. Y hasta aquí llegó la historia de Hanat. Nada. No te me rías así, ¿eh? A mí no te me rías así. Qué mal. No, si así empezamos mal. Estamos en una putita sombra tocando los huevos. Corro como. Sí, un poco. Te lo va a comer todo una sombra. Ya somos momentos. Alicia se lo va a comer todo una sombra. La camarita también.
¡No me lo puedes ver! ¡Si yo te quiero! ¡A mí no me jodas! ¡No, que me lo salvas! ¿Qué te tengo? Puta Sebastián. Sabías como las sombras, no lo comentaron. Me has hecho correr, por gracia. ¡Pum! ¿Y así es como? Sigo por ahí. Normal. Venimos a pedir información sobre la piedra azul. La piedra azul. Vale, sí. Pues mi compañera Marta Espinosa y yo, ¿sí? Durante varias semanas hicimos varias investigaciones sobre el poder de las rocas y lo que podían hacer cada... Uy, cada uno. Vale, voy a lanzarme prisa. No, tranquilamente. Alejándonos. No tengo la pistola aquí. Oh, y saluda. Pégale un tiro o algo de eso. El diablo. Voy a atacaros, chicos, de verdad. Pues, ay, no. Otra vez no. Cabrón. ¿Qué va un cabrón con patas para vosotros? Vamos a ver, hemos contado a Sebastián. ¿Y dónde está Sebastián ahora? Ah, coño. Os quería decir antes es que en vuestros dispositivos vais a tener que introducir un código que os voy a dar. Vale. 3344. 3344. Ahora mismo. Vale. Oh. Peligro incrementado. Peligro incrementado. Tenéis que ir al escondite M, la ubicación 9. Escondite. Con el enigma resuelto. Allí os darán más información, ¿vale, chicos? Vale. Tened cuidado. Vale, venimos buscando a Marian. Perfecto. ¿Cómo se llamaba este? El del sombrero, Sebastián. Joder, toda la puta noche diciendo el nombre. No, bueno, encontrarlo. De acuerdo, creo que puedo buscarme la foto. Os lo digo a vosotros, quiero que sepáis que hay seguidores de jamás más poderosos de los perros, así que debéis tener mucho cuidado. Los gatos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Qué alegría, me acaban de dar. Que hay más que ellos. ¿Sabes quién es Nerea? Algo hemos oído de ella. Los que hicieron la Ouija, unos chavales que hicieron una Ouija. Sí. Pues que aparece ella tumba en el suelo, ven un túnel rojo y como que algo quiere su alma. Veo que estáis muy informados. Efectivamente, nosotros creemos que Nerea está poseída por algún seguidor de Hamar. Como habéis visto, los seguidores más débiles son aquellos que se pasean corriendo y persiguiendo. Estos solo pueden arrebataros el alma. Sin embargo, los seguidores más fuertes son capaces de poseer otros cuerpos. Sí. Entonces, como nosotros no nos fiamos de Nerea, yo soy un colaborador de Marian y bueno, la hemos secuestrado porque no nos fiamos de ella. Marian y Nerea están ahí arriba, ahora pasaréis a verla, pero primero tenéis que hablar conmigo. Vale. Bueno, esto creo que lo sabéis, pero tenemos en nuestro poder una piedra. ¿Sabéis algo de una piedra? Sí. Hemos estudiado, tenemos el EGB. ¿A que sí? ¿Estáis seguros de que es Tumi? Vamos. Más que de mi nombre. Bueno, entonces sabéis que el poder de Tumi es drenar. Nuestras investigaciones van en esa línea. Creemos que el drenar se refiere al poder de extraer un alma de un cuerpo. Esto podría ser muy peligroso en el caso de una persona normal, como decimos vosotros, porque solo tenemos un alma. Pero en caso de una persona embrujada, como creemos que está Nerea, pues, creemos que podría salvarla. En todo caso, es un procedimiento muy peligroso porque no sabemos si está realmente poseída. Oye, que justo antes de entrar, lo que me apetecía era saber que hay un problema dentro. Creo que va a ser la sintonía de esta edición. A ver, ya nos ha llevado. Y a mí también me ha llevado. Están cantando el Kumbaya aquí, yo no digo nada. Chicos, cantar algo, coño. Que se note. Corretear aquello que está por allí para allá. ¡Hasta luego! He conseguido esta piedra. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Sabéis qué poder tiene? Sí. Drenante. Bueno, tiene poder de drenar y se llama... Tumi. Vale, de acuerdo. Pues si estáis en lo cierto, puede que todo salga bien. Si realmente Nerea no es Nerea, utilizando el poder de drenado, podremos conseguir expulsar al ente y que ella vuelva a ser ella misma. El problema es que si nos equivocamos y no está poseída,
Nerea morirá. Si de verdad está poseída, no será capaz de recordar nada previo a que haya sido poseída. Veréis, hace poco mandé a Joaquín a la zona inestable, al túnel roto. Está intentando acceder a su interior. La cosa es que para poder conseguirlo necesita abrir una especie de código y creo que esa información podemos encontrarla aquí dentro, ¿de acuerdo? Estoy segura de que ella tiene el primer dígito. ¿Qué te ha hecho Julián para que no quieras saber nada de él? Estoy aquí secuestrada. Puede ser por tu bien, ¿no crees? Por mi bien. Estar aquí secuestrada por mi bien. ¿Conoces a Oliver? Tampoco quiero saber nada de él. Esta está poseída, no conoce a nadie. ¿Qué querías hacer con ellos dos? Porque... ¿Dónde te traicionaron o por qué estás aquí? ¿Qué vas estaba a hacer? Estaba haciendo una ouija. Ay, es que sois de antes. ¿Qué te salió en la ouija? Me salió algo como que había alguien ahí que quería nuestra alma. ¿Qué consideráis? No está diciendo la verdad. Creo que está bajo el influjo de algo. Así que piensan como yo, ¿verdad? ¡Venga! ¡Di la verdad, Nerea! ¡Maldito perro! ¡Sal de ahí! Pues no. No soy Nerea. Lo sabía. Pero me da igual. Me da igual que lo sepáis. Porque estamos en todos sitios. Ay, no os vais a poder fiar absolutamente de nadie. No vais a saber quién es de verdad y quién no lo es. Nos hemos metido en personas, nos hemos metido en mente y nunca vais a estar seguros de quién es de verdad. ¿Sabes qué? No me importa. Te voy a debilitar a ti y a todos los malditos seguidores de Jalón. ¿Te queda claro? Ahora mismo, danos un número. Sé que lo conoces. Venga, dinos el número y déjate de chorraditas. El 8. Con rima. Gracias. 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 Luego me encargaré de ti. Aquí te espero. ¿Cómo ha sonado eso? He encontrado una forma de debilitar a los seguidores de Jannat, al menos hacerles un poco más vulnerables. Es a través del cáliz del sueño. Cuando beben de él, se vuelven más lentos, pierden parte de la inteligencia. La cosa es que es verdad que no pierden todas sus capacidades, es decir, siguen siendo peligrosos. Solo que nos da una gran ventaja. Yo misma he hecho la prueba con uno de ellos. Le di a beber un poco de sangre humana dentro del cáliz y efectivamente se ha vuelto mucho más lento y ha perdido muchísima inteligencia. Vale. Ese número es el segundo. Los otros dos se encuentran en el interior de una caja fuerte. Pero es muy importante que solamente intentéis meter el código de la caja fuerte una vez que estéis 100% seguros. La información para poder abrir esa caja la encontraréis al entrar junto al cáliz. ¿Vale? Una vez que lo hayáis conseguido, una amiga mía os estará esperando fuera para ayudar. Vale, con la sangre se debilita. ¿Estás con la regla? Pues sí. ¿Sí? Pues sí. Que tengo la menopausia. Me cago en la leche. Coge el cáliz, Ali. Lo coges, te lo pasas por ahí, la chucheta. Y así ya hemos escrito la tercera parte del número que necesitaba, una actriz de cero, ¿eh? ¡Oh, cómo! ¡Ay! ¡Qué susto, joder! ¡Que me ha tocado! ¡La regla! ¡Ali, que te coma el coño! ¡Ali, que te coma el coño! ¡Que te coma el coño! ¡Me cago en la puta! Siete y el 8. Hola. La contraseña de la caja fuerte tiene. Vale. Chicos, la contraseña tiene 6 cifras y no empieza por 8-7. Me acabo de decir. No empieza por 8-7 y tiene 6 cifras, me está diciendo. ¿Cómo es? ¿Azul y roja? Azul, rojo, azul y verde. Vale. Estamos dando vueltas como barras. Vale. Rojo, azul y verde. Pues hay que mirar. 1, 2. En esta hay 2. El primero es 5. 2. Ese es el cuarto. Ese es el cuarto. 6, 7. 43. Vale, pues lo tenemos. Qué cabrón, ¿eh? ¿Ves? Cuatro, cuatro, cinco, seis. Vale. Ay, Tati. Aquí nos matan y nos violan. Pues sí, como nos pegan chupinazo aquí, no sé si puede ser bueno o malo. Uy, espérate que alguien nos ha gritado. Me da miedo. Ya lo he dicho yo, que aquí nos van a matar y nos van a violar. Ya lo tengo dicho. Si por lo menos es en ese orden... Pero si te lo dices tú primero...
primer. Los seguidores de Hanad han creado un túnel rojo. Es un túnel que discierne entre el mundo real y el onírico. Vosotros, sin que lo supierais, habéis pasado al mundo onírico. Aquí hay más peligros. Esa creación del túnel no ha sido en una geolocalización aleatoria. No está ahí porque sí. Ha caído porque querían que cayera aquí. Para más intriga, ha caído en las inmediaciones de una cárcel de almas errantes, rompiendo fronteras y haciendo que algunas escapen. Un alma errante es un... lo que fue un humano. Un ente lo poseyó, lo destruyó, lo desnutrió, viralizó y dejó un cascarón. Por suerte, quedan remanentes de esos... de esas almas, de esas personas. Se encuentran encapsulados en orbes de colores, del tamaño de un puño. Vuestro objetivo, conseguir esos orbes. Desde hace tiempo el Departamento de Armamentística ha estado trabajando en esto. Es un disparador, una manera de ralentizar... parecido. Una manera de ralentizar a los entes. No pueden matarlos, pero sí atontarlos. Deberéis dividiros en dos grupos, disparadores y localizadores. Buenas noches. Venimos de hablar de tu compañero para... Creo que el compañero Urriaga ya os ha explicado lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale, pues ahora voy a añadir yo una pequeña putadita. Dentro de la cárcel de almas, aparte de las almas, que son bolas lumínicas, hay también palos de luz, que son más para despistaros que para otra cosa. ¿Vale? Ah, vale. Hay 6 almas, tenéis que recuperarlas todas para pasar la misión. Vale, vale. 3 de vosotros vais a estar desde el camino disparando al monstruo. El monstruo lleva un receptor como este, que cada vez que le disparáis, parpadea. Uh-huh. Y cuando parpadea, se queda paralizado durante un par de segundos. Vale. Pero un par de segundos tan solo. El monstruo os puede matar aquí. Con el propio gatillo de disparar, 2 segundos. Vale. Aguantas unos segundos y suena el... ahí. Esa es mi Cris. Hay una a la derecha, una a la derecha. Sí, yo he visto alguna ya por ahí. Joder, el TP de la tarde. Que son 6 entonces. Vale, vale, dispararle. Está rojo. Vale, ya sé cómo va. Te lo dejo aquí mismo. Vale, he visto otra y otra. Ahí hay otra, Jaime. Sí, una azul ahí detrás. I got it. Tengo, lo tengo. En esa pendiente encontraréis a la gente J23. Es muy importante que le digáis que vaya llamando a lo que sea. He perdido la campana. La lío parda. ¿Me habéis escuchado? He perdido la campana. Sí, se te oye. ¿Y esta es vuestra misión? Encontrarla. Encontrar la campana. Esta campana no está sola, obviamente. Hay que hacerla sonar, pero sin cogerla. Sí. En absoluto silencio. Soplando. Y escondido. Si escondido me refiero a apagar todas las luces. Os aseguro que no va a hacer ningún daño. Pero no os aseguro que sea buena gente. Buena suerte. Gracias. Vamos a hacer piernas, Chicos, cuando alguien encuentre la campana, que avise y apagamos todos a la vez. Ok, vale. Sí, apagar. O mira, sin tocarla con palo ni nada. Si no, el que ve la oscuridad, coño, si yo de día veo menos que un pez por el culo. El amarrante ha mostrado algo, ¿verdad? Sí, un símbolo. ¿Qué símbolo? ¿Alguien me lo puede mostrar, por favor? Pues parecía como un cimbrelillo. Como unos cuernos para abajo. Eso. Mosquito, mira, sí. Ay, yo voy a dibujar. Como una... Vale, perfecto. Mira si te sirve así. Sí, ya, sí se lo he enseñado, chicos. Vale, genial. ¿Alguien sabe para qué sirve ese símbolo? No, ¿verdad? No. Vale, es para darle el poder al elegido. Vale. Poder combatir contra Hanna, ¿de acuerdo? Vale. Joder, casi pierdo. Mira, pedazo de mosquito, hijo de la gran puta seas. No, su teléfono pica.
Sí. Tú déjate. Vale, siguiente. En las tetas. Haz así, haz así. Que lo tenías. ¡No jodas! Coño, su joder parió a la virgen. Uy, yo seguía grabando. Siguiente. Vamos, Aiden. Entes del futuro. Entes del futuro. Aiden, no nos vamos. ¿Cuántos sois? 8. Con rima. No, es por la rima. Estoy identificando soñadores, un segundo. No te preocupes, me encargo yo de ellos. Supongo que buscas información. Sí. Sí. Bueno, la información no es gratis. Tenéis que ganar. Y para ello, tenemos este objeto. Bueno, yo ya tenemos sí. Una voluntaria. Sí, bueno, sí, no, se está desnudando. Sí, vale. Sí, mira, tenemos es que aquí. No, es que no puedo sacar esto. La Spice de, ¿cómo que no? Se puede estar desnudando. Ahí, ahí. Es que no ves, no te sube de las tetas, Ali, rica mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ole! ¡Ole! Puede que después de toda la humanidad merezca la pena. Luchadores y luchadoras, lo que necesita el futuro. Necesitaba entrar desde fuera, ya está, muchacha. Realmente no puedo contaros muchos detalles del futuro porque no me fío que podríais hacer con esa información. Podríais liarla mucho más, pero bueno, puedo contaros algo. Unos pequeños detalles, y es que hay un par de piedras especiales que forman un escarabajo. Ese escarabajo es el causante de todo en el futuro. Todas nuestras desgracias, todos nuestros problemas, todos por causa de ese escarabajo que forman unas piedras. Es importante que lo tengáis en cuenta. Y el segundo detalle que os voy a contar es que nunca elijáis la máscara de la peste negra. Si os dan a elegir, nunca la elijáis. Solo un idiota lo haría. ¿Os ha quedado claro? Vale, ¿pero qué? ¿Dónde está la imagen? Aquí. Vale, desde el mismo punto de imagen. Vale, voy a ver. Punto de imagen. A ver, es que hay muchos olivos. Vale, tiene esta marca. Bueno, Tati, un mensaje que quieras mandarle a esas sombras tan majas. Matad con un poco más de dignidad. Ya que me matáis, que me maten con ganas. Con más garbo. Con más garbo. Ya que me desalmáis. Sí. Hacerme sufrir. Vale, estoy buscando a Julián de la Rosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta que está poseído por un seguidor de Hanna y está teniendo un día terrible. Vale, lo que él realmente quiere es realizar un hechizo que encontró en el libro de Sofía Alter, pero la cosa es que no entiende absolutamente nada de ese hechizo, pero por suerte ese hechizo está repartido por estas zonas de tierras que yo voy a ir mandando. ¿Qué pasa? Que no hay solo un hechizo, hay dos, uno rojo y uno azul. El rojo abre otro puente y el azul desposee a mi colega y le convierte en una persona mucho más afable, mucho más maja. ¿Qué hechizo estáis buscando? El azul de la vida. Efectivamente. En esa prueba hay un monstruo, pero como sois muchos, bueno, ese monstruo come luz y esa luz se encuentra en una caja. Así que como sois muchos, despistáis al monstruo y los que no le estáis despistando veis esa caja y cogéis esa luz y empezáis a tirársela y mientras el monstruo se come esa luz que es su alimento vais mirando a ver si por ahí encontráis fragmentos del hechizo que necesita mi compañero. Segunda prueba, ¿alguien hace crossfit? De aquí. Hostia, yo tengo que caerme en la comba, o sea, que bueno, malamente. No pasa nada. Solo cuatro de vosotros vais a tener que realizar ejercicios físicos intensos. Pero vale. Esa prueba ya os la comenta mi amiga que está ahí esperando. Vale. Y la tercera prueba es el minigolf de los horrores innombrables. No os lo puedo comentar porque son unas cosas terribles. Es innombrable. Totalmente, totalmente. Es como un averno que hay ahí. Vale, pues cuando ya creáis que tenéis el hechizo, os vais a visitar a mi colega Julián que está ahí metido y se lo comentáis. A ver, vale. ¿Qué pasa? A ver si es el hechizo, a ver si os mata a todos y a ver si acaba sucediendo. Y cuando ya hayáis acabado, os dirigís a la salida y os encontráis con mi colega, la agente A77, que os da un besito de buenas noches y os carga la puntuación en el teléfono. ¿Dudas? ¿El monstruo puede matar? Sí. Son tres pruebas que no. Vaya pregunta. Son tres pruebas y luego le cuentas el hechizo. Vale. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Le gusta la luz.
Mira qué maja que es. Vosotros qué decís. ¡Ah! ¡Puta! He cagado. ¡Hola, hablada! He cagado. ¡Dame mi comida! ¡Dame mi comida! ¡Ay, Luz, me la pones como yo cuando tengo hambre! ¡Oh, me lo comen todo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? ¡Uy! ¡Alicia, por tus tetas! ¿Lo has cogido ya? ¡Aquí están los palitos! ¡Asúsaselos! ¡En los palitos! ¡Venga, busca el hechizo! ¡Ahora hay que buscar el hechizo! ¿La habéis visto? ¡En nada! Tiene que haber más partes. ¡Estaba colgado de la barra! ¡Darle de comer! ¡Pobrecica! ¡Mira qué cara! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh, me lo come! ¡Madre mía! ¡Que me lo come todo! ¡Me he cagado! Pero rojo no lo queríamos. Vale, vale. Vale, el azul. Entonces, el azul, nada, pero... Un portal. Y ya está. Ya está. Me vale. Entiendo que no hay más. En nada... Y aquí pone... Un portal, pero es el rojo, que hemos dicho que vale. No queríamos. ¿Le habéis hecho foto o algo? No, hazle tú. ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre mía! ¡Viva, devolves igual! Necesito 4 voluntarios. Para ir a 4 zonas a buscar pistas. Y no podéis repetir porque hacemos la radiación mágica y la palma. No te preocupes, tenemos aquí luces. ¿Sabéis qué color tenéis que usar? Azul. Azul. Pues venga. Hay un papel arriba. Venga, por Chenoa. Vale. En la izquierda. Por... Arriba y izquierda. Joder, ya tú está esto, no llego. Recuerda que si te caes mueres. Qué bien. ¿No me pueden dar un empujoncito? Dime, el culo me pesa. La verdad es que a mí me molaría. En realidad no tienes que subir mucho más, ¿eh? Las palabras. Yo no digo nada, si me muero, lo siento mucho. Si me muero, os mato. Suelo es lava. ¿Esto? ¿Hay pista? ¿Tiene ninguna pista? Ah, espera. Tienes que mirar debajo. Sí, están en los palotes. Ah, no, esto es una cosa de mamá. Sí. A lo mejor también puedes poner un pie en cada, o sea, los dos en el mismo, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! Vamos, Carmen. Estamos contigo. Ay, cuando digas el azul. Venga, voy yo mismo, aunque sea. Voy yo mismo. Ya está. ¿Te convertirás? ¿Te convertirás? Sí. Tenéis que elegir 2 de esos hoyos e intentar meter la bolita en el agujero. ¿Cómo lo veis? Tenemos un número. Tenéis 3 toques. Yo me veo haciendo el 1, ¿eh? Vale, ¿no? El 1 y ¿quién? ¿Y amor quería hacer también? Muy bien. Uy, uy. Muy bien, buen muy tiro. Bien. Y a puta. Bueno, un poquito más. Venga, va. Te queda otro. Casi, no suframos. Vamos al 5. Sin presión, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así. Muy bien. Ahora segura. Y se da el más fuerte. ¿Qué es el atrezo? ¿Es eso lo que hace que sea horroroso? Este era el segundo, ¿no? Creo recordar. Sí, 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 el segundo. Sí, dale otro, dale otro. Sí, el segundo, ¿no? Segundo. Segundo. Bien, sí, claro. El segundo. Lo tengo claro. No me engañes, ¿no? Que va, con estas caras angelicales. Un poquito más. ¡Entra! ¡Uy! ¡Casi! ¡Qué mala suerte! ¡Ay, mira! Gracias. ¡El aire! ¡El aire, macho! ¡Te puedo dar un abrazo! ¿Qué ha pasado? ¡Muy bien, amor! ¡El aire! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué hay dentro? ¿Hay un papel? Sí. Compártelo con tus compañeros. Adiós para siempre. Adiós para siempre. Ah, cuando digas las palabras adiós para siempre, te convertirás en nada. Te convertirás en nada. Vale. Debería para ser siempre. Así, ¿no? Sí, sí, claro, debería ser así, sí. Imagino
que para abrir el portal tendréis las palabras adecuadas. Sí. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo te llamas? Cristina. Julián, encantado. ¿Qué tal? Castillo. ¿Cuáles eran las palabras? Yo dije Cristina. Mirad las palabras, adiós para siempre, te convertirás en la... ¿Cuándo? Cuando diga las palabras, adiós para siempre, te convertirás en nada. Mira eso. Una, dos, sí. Ay. Oh, palma. Uy. ¿Qué ha pasado? Pues que acabas de desalmar a nuestra compañera. ¿La ves? ¿La habéis liberado? Sí, eso parece. Sí. Era todo raro porque, o sea, yo veía que mi cuerpo hacía cosas y no era capaz de moverlo, no era capaz de ser... Lo único que recuerdo era que mis actos, o sea, que el ser que estaba dentro de mí se llamaba Simacia. Cuando estaba Simacia dentro de mí, escuché algo. Era algo así como, al abrir el portal, debes decir las palabras en el rojo o algo parecido. No sé si os servirá de algo. De todos modos, gracias. Uy, me quedo ya. Liberarme, habéis dado vuestra alma para salvarla a mí. ¿Quién es yo? Vale, así que va a necesitar una máscara plateada, nos has dicho. Plateada. Vale, ya sabemos que la de la peste solamente un tonto lo cogería y necesitará una plateada. Una máscara plateada para el elegido para enfrentarse a Hannah. Perfecto. Suerte. Gracias. Gracias. Una serie de mensajes nos han traído hasta esta zona. ¿Y de dónde venís? Pues de hacer tantas cosas para gente de Hanat. Un breve resumen. Dale calle ahora que no entra la plaza. Dale calle. Ya estás cansado. Madre mía. ¡Ay, qué maricones! ¡Ojo! Antes de seguir avanzando, tengo que dejar algo muy claro. En este lugar, o se consigue el objetivo, o se muere. Mi nombre es Balzac, y soy un ente del plano onírico. No apoyo a uno, no apoyo a otras. Mi idea es lo contrario. He venido aquí esta noche a infiltrarme dentro de los seguidores de Hanat, y lo he conseguido. La idea es sembrar la discordia entre Nebula y Hanat. Mi idea era la siguiente. Ayudaros, sobre todo, a evolucionar, a encontrar objetos. Cualquier cosa podía ser buena. Allá arriba hay uno de los seguidores de Hanat más poderosos. El problema con él es que es muy difícil de engañar. Tenéis que haceros pasar por entes del mundo onírico que han tomado la forma o el cuerpo o el espíritu de un humano. Para hacer esta prueba hay unas sencillas normas. No hablar entre vosotros. No hacer ruidos, no poner luces que me molesten y no pelear. Debéis hacerlo cada uno de forma individual. ¿Cuántos de ellos están? Compañeros. 1, 4, 5, 6,
Vosotros habéis demostrado ser humanos más o menos dignos. No me vais a engañar después de toda esta noche. A cambio del poder de Nebula solo os pido una cosa. Cuando Hayat caiga, gritad su nombre, Nebula, un hechizo que convertirá a uno de vosotros en soñador. Cansados, pero ¿sabéis bailar? Sí. Sí. Hacemos una coreografía conjunta, la cual va a quedar grabada en la cámara de esta compañera. Así que, por favor, adelante. ¿Qué coreografía sabéis hacer? Nos está diciendo una. Creo que sé. Cambón nos está diciendo una. Esta es Saturnani. Es verdad. Venga. Esta es la sí, no puedo saltar. Oh, ¿es un gemido? Vale, suficiente. ¿Queréis información sobre el futuro? Sí, un alma de No, alma. Si haces... primero mueres y luego vienes a por tu alma. Bueno, Cecilia es la mujer de Sanel. ¿Estáis con Sanel? Sí. Pues ahora, como sabréis, se ha muerto, Jana le mató. Y ahora Cecilia quiere vengarse. Así que tenéis que buscarla en la entrada al centro de control. Una vez allí simplemente tenéis que decirle que solo pasa. Vale. Simplemente decirle que queréis vengar. Así es, va a estar encantada. Ahí es. Entrada al centro de control. Yo y otros compañeros, cuando nos enteramos de lo que le hizo a Sanet, nos aliamos con Priscila y preparamos una venganza. ¿Cómo empezó nuestra venganza? Pues tomamos el centro de control, que es ese edificio que está allí. Vale. También tenían una hechicera, que no sé si os han hablado de ella, Locasta. Sí. La tenían capturada aquí, no sabemos para qué. Y cuando entramos, pues salió despabullida y todavía creemos que también se encuentra por aquí. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo podéis ayudar a Priscila? Necesito que os separéis en dos minigrupos. Así que los cuatro que vais a entrar, necesito que seáis los que más sabéis de ordenadores. Vale, pues los cuatro ahora vais a entrar con Priscila y vais a tener que ayudarle a resolver los acertijos que están en el ordenador. Vale. ¿Vale? Los de fuera vais a tener que ayudarles buscando una paleta de colores que está escondida por aquí. ¿Qué pasa? Que de los seguidores de Hanat que se escaparon de aquí, que todavía están aquí, hay una que se intenta pasar por Locasta. Ella es muy poco poderosa, es de los peores seguidores de Hanat. Y intentará quitaros la vida. Y nosotros tenemos un código para que los seguidores de Hanat no nos entiendan, y es que todos nuestros 5 significan un 2. O sea, que si veis un 5, es un 2. Es 12. ¿Qué pone? Paleta por 15. No, pero yo creo que esto es otra cosa. Bueno, el 5, el 2, no sé, yo soy lo mismo para lo de dentro. ¿Te has hecho foto? Sí. Y luego a la casa, creo. Ay, mierda. Porque van a necesitar la paleta. Sí. Sí. Ya, tengo que guardar la parte. Ahí en el abajo incrementa ese número para que tenga un nuevo color. Puede ser X12. Y os lo han contado ya, ¿verdad? No sé qué, no sé qué quiere, pero yo os puedo ayudar. ¿Y cómo sabemos que es lo casta? Claro. ¿Y cómo puedo saber yo que vosotros tampoco venís a hacerme algo malo como me hizo ella?
hay que confiar. Muy bien. Muy bien. Me has caído bien. Te voy a decir una cosa. ¡Cámaras, no! ¿Cómo es broma, soy actriz, puedes grabarme perfectamente. ¿Cómo podemos tener más pistas? Muy buena pregunta. Creo que habéis dudado de mí, ¿verdad? ¿Habéis dudado si soy la verdadera Yocasta? Locasta. ¿O no? Sí, pues. Quiero un perdón conjunto. Un perdón de todo el grupo. Ah, ¿os pensáis que eso es lo que no se puede decir? Correcto. Vaya, pues vosotros lo perdéis. Yo seguiría buscando más. Porque no es eso. Es la palabra alma. Porque estoy sedienta de almas. Así que os doy 3 segundos para salir corriendo. Si no queréis perder todas vuestras vidas. Sí, sí, van top callo. Ya está. Vale. Debería de ser. Debería. Nada, debería estar bien. ¿Te imaginas que no? Pero debería estar bien. ¿Debería? Pues a mí me equivoco la R o algo de eso. Vale. Bien, chicos, comprobar y continuamos la siguiente pantalla, ¿vale? Telecomprobar y listo. Vale. Eso correcto, proceda. Proceda, ¿no? Sí. Genial. ¿Tenéis ahí otra prueba? Aquí hay que mirar un poco de lejos, ¿vale? Pero no nos ha engañado. No, nos ha tocado ni nos ha engañado. No me mintáis. No te mentimos. Pero prometemos. No sé si puedo fiarme de vosotros. Nos ha intentado quitar el alma, pero hemos salido corriendo. También, ¿cómo sabemos nosotros que... Está bien. Que tú eres la verdadera. Eso es. Dejad de pensar. Bien. Elegid a la persona más bondadosa de todo el grupo. Y que ella me cuente algún acto que haya hecho caritativo hacia otra persona. Y así sabré que sois puros de corazón y que puedo confiar en vosotros. A él. Ahí está. un acto caritativo. Con una persona, con un animal o... Se ha sacrificado por el grupo en la prueba. Es verdad. Por ejemplo. Es verdad. He perdido una vida para poder salvar a mi compañero. Es verdad. Yo he dado a luz. Eso es muy generoso. Esa es buena. 2 veces. Después de necesario. Vale, bien, ven conmigo. Gracias. Gracias. El cáliz de la calavera no es. Vale. Prueba 7-2-1 y si no es, pues ya lo sabes. ¿Uy? ¿Pista? Sí, sí. Estamos con ella. Procede. Vamos bien, vamos. Vale. Ya está. Y perfecto. Espero que consigamos detener a Hanat. Es ahora o nunca. No habrá una segunda oportunidad. ¿De verdad pensáis que podéis pararme? ¡Me dais risa! Os echaré en falta cuando acabe con vosotros. Ríete, ríete. El elegido podrá contigo. Porque sabemos quién es el elegido, ¿no? ¿Quién? ¿Ricardo? ¿Ricardo seguro? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo soy el elegido? Pero no era mi hermano. De un modo u otro, tú estás aquí hoy gracias a Sofía, ¿no? A ver, sí, claro, he venido por ella. Siempre se está metiendo en problemas. Pero la verdad es que no me lo esperaba, me ha venido por sorpresa. No soy ese tipo de personas que salva al mundo. Tú. Pero no te habían apresado mis perros. Tus perros. Tus perros son unos inútiles. Porque me abandonaron a mi suerte. Y luego encima los que me retuvieron. Me libraron. Antes no entendía por qué. Pero ahora sí que lo entiendo. Yo soy el elegido. Lo siento, idiota. Pero es demasiado tarde. ¡Rápido! ¿Qué máscara de Bémol es el elegido? ¡Rápido!
De verdad, un simple humano. ¡Nébula! 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 ¡Ayúdame! ¡Nébula! Pequeño insecto insignificante. Pobrecito. Y ahora, investigadores, decid. ¿Quién? Hablad. ¿Nébula? ¡Nébula! ¡Sí, Nébula! Ahora sí. Ahora este pequeño insecto no tiene poder. Y yo tengo el poder de todo. Y de todos. Ahora, por cierto, todos los seguidores de Hannah que poseyeron cuerpos están muertos ahora mismo. Y sus cuerpos están vacíos, dejando todos como nuevos. Y ahora, sí. Ahora sí, pequeños. Os veré muy pronto. Pues nada, putejos. ¡Hola! ¡Me lleves! ¡El diablo! ¡Me matáis, hijos de puta! Suscribíos a mi canal y... Ojalá me lleve el diablo.